Salve María con todos nuevamente en el programa de Buenas noches. Bienvenidos a los que están presentes y a los que van a ver el programa después. Vamos a invitarles para que me acompañen a rezar pidiendo siempre a la Santísima Virgen María que mande bendiciones y gracias para la meditación. Compartan este programa y si quiere dejar un comentario, poner me gusta para que otras personas también puedan beneficiarse del programa. Acompáñenme para rezar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hoy vamos a tocar otro de los pecados capitales que se llama la envidia. La envidia. ¿Qué es la envidia? Una comparación. La envidia sale de la comparación. Nosotros no debemos compararnos. Miren el pecado de Caín. Se comparó con su hermano Abel. Miren los hijos de Israel. Se compararon con José. Miren lo que pasó con todos aquellos que se compararon y quisieron ambicionar. Nuestro Señor Jesucristo, a uno de los jornaleros que había sido llamado a primera hora, que reclamó y decía: Señor, nos has tratado igual. Pero el Señor Jesús le dice: ah, no he sido injusto contigo, te he pagado a ti lo que hemos coordinado. Acá no, ¿acaso yo no puedo ser bueno con todos, con los otros? Entonces, ¿por qué tienes envidia de que soy bueno? Entonces, el Señor Jesús nos pide que nosotros no tengamos esa ambición de este vicio capital. Vamos a pedir a la Santísima Virgen que nos haga tener la virtud contraria, que es la caridad, la caridad por la cual nosotros, primero amor a Dios, y por amor a Dios tenemos que amar al prójimo, y para amar al prójimo también podemos dar buen consejo, dar de comer, dar de beber, vestido, educación, para no compararnos con nadie, porque cada uno merece su salario. Entonces el trabajador merece su salario. Entonces vamos a pedir a la Santísima Virgen María para que ella desde lo alto del cielo nos haga tener una detestación por la envidia. Porque cuando te comparas con el que tiene más, te da envidia. Cuando comparas con el que tiene menos, te da soberbia. Entonces el doctor Plinio dice, no es bueno compararse. Lo mejor es amar a Dios y aceptar todo lo que Él nos mande. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Salve María.